Senador Horvat, Fernando Subercaseaux de la comuna de Lo Barnechea pregunta: en caso de lograrse la cancelación del proyecto Hidroaysén, ¿cómo es posible garantizar que no se presenten o realicen otros proyectos de mega represas en la Patagonia, como el caso del proyecto Energía Austral? Bueno, le contesto a él y a través de él también a muchos ciudadanos que están con esta misma preocupación y requiriendo antecedentes. Estimo que este megaproyecto no dio un paso adelante con la calificación, sino que verdaderamente se tropezó, porque hay una gran cantidad de anomalías que se van a aprobar en las organizaciones correspondientes, como es la Contraloría, el Poder Judicial y la propia capacidad fiscalizadora de los diputados. Sin embargo, hemos tenido antecedentes, pero muy, muy claros, en el sentido de que en igualdad de condiciones nos han traído informes nacionales y también externos del máximo prestigio, en el sentido de que las energías renovables no convencionales son la solución para Chile. Por tanto, cualquier proyecto grande va a tener que competir con las energías renovables no convencionales. El proyecto Energía Austral es un proyecto que viene como calladito detrás. Es un proyecto antiguo, porque lo conozco, porque estaba asociado al proyecto Alumisa, que era la intención original también de los proyectos de Endesa, no hacer estas grandes líneas aberrantes. En el caso de Energía Austral también hay que revisarlo como un megaproyecto, pero fundamentalmente lo que significa la central y represa de Río Blanco, porque esa tiene un muro que aguas abajo tiene la ciudad de Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Por lo tanto, el riesgo sísmico, volcánico, remoción en masa es muy, muy grande. Eso no le vemos posibilidad alguna. La central de Río Cuervo es una central que está hecha en forma natural. El embalse son el lago Yulton y el Meullín y tiene una caída de 380 metros. Por lo tanto, no es una represa, es casi una central que está dada por la naturaleza. El tema, de nuevo, es la línea. Si ellos lo llevan en forma submarina o aprovechan la energía con un desarrollo armónico en el mismo lugar, es algo que luego hay que evaluar. Por eso no hay que meter todo esto en un solo saco. Nosotros estamos planteando que en este momento el proyecto Hidroaysén es un proyecto que atenta irreversiblemente con una condición de privilegio ecológico que tenemos en toda la Patagonia. La Patagonia es el 34% de la superficie de Chile y tiene un potencial de desarrollo armónico lejos, pero lejos más grande y gravitante que estos megaproyectos para la reactivación económica. Y eso es lo que nosotros queremos proteger. Y vamos a evaluar proyecto por proyecto de manera de poder levantar nuestra voz, nuestra mano a tiempo para que no se hagan cosas dañinas en Chile y realmente podamos asegurar el que también las generaciones futuras van a disfrutar de calidad de vida, de armonía con la naturaleza y van a tener las energías del siglo XXI. Las energías del siglo XXI son las solares, son las geotérmicas, son las eólicas, la biomasa, las pequeñas y medianas centrales que conviven con otras actividades y con la conservación en el país. En el caso de Hidroaysén, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda revertir esta estructura? O sea, más que alguna, si uno hace la suma de las anomalías con las cuales esta se aprobó, obviamente que se va a caer esa evaluación. Los chilenos no van a tener que sufrir las consecuencias de una línea de 2.300 kilómetros, y no olvidemos que han habido megaproyectos en el pasado, como el caso de Trillium, que estando calificados ambientalmente a favor, igual se cayeron porque no cumplían con los mínimos requisitos. Aquí no podemos olvidar una cosa: los informes técnicos de los servicios competentes fueron cambiados, las objeciones por aprobaciones sujetas a compromiso a cumplir a futuro. Eso está al margen total de la ley que nosotros mismos hemos aprobado. No es que las leyes sean malas, no es que la institucionalidad sea mala, sino que cuando se la vulneran, funcionan mal.